Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you today? Fine. It's nice to hear that. I'm happy that you're doing well. So I have just 11, but we're going to start class with, we're going to continue with yesterday's topic. Remember what we're studying yesterday? What do you remember about yesterday's topic? We were asking for help using the auxiliary would. So we were saying, I would like to report a problem. That's what we did yesterday. And we're going to continue practice with that auxiliary today. It has many different uses, not only to report a problem. So we're going to study a little bit more about it. So let me check. I sent you this presentation before the class, because I added some extra information. Okay, this is the model verb would. Es el model verb would, lo que estuvimos practicando ayer. Y se utiliza principalmente en estos dos escenarios. Para hacer un request, para pedir algo, ¿verdad? Ayer estábamos haciendo requests to report problems. So we said, I would like to report a problem. Okay, isn't would like. Okay, and we have a couple of examples. Tenemos dos ejemplos aquí utilizando este modal como para request, para pedir algo. Tenemos el primer ejemplo. Would you lend me a pen, please? ¿Qué está pidiendo ahí? ¿Podrías prestarme o me prestarías? Would you lend me a pen, please? ¿Me prestarías un lápiz, por favor? And then we have the other one. I'd like more coffee, please. Esa es una oración en la que está diciendo, me gustaría un poco más de café, por favor. So, el would, si ustedes analizan, no tiene un significado. Es solo un auxiliar que utilizamos para pedir u ofrecer algo. Es como agregar lo que diríamos, y eso, ¿me prestarías? Would you lend me? Me gustaría, I would like. So, no tiene un significado como que si lo querramos traducir, no lo tiene. En el segundo escenario lo vemos como para ofrecer algo. Para ofrecer algo o invitar a alguien a algo, le preguntamos también con would. Would you like some more tea? ¿Te gustaría un poco más de té? Would you like some more tea? And I would be happy to help you with the preparation for your exam. Yo estaría feliz de ayudarte con tu preparación para el examen. So, is there any question about this? ¿Tenemos preguntas al respecto de lo que acabamos de explicar? Or no questions? No questions? Dice solo la pronunciación, es would. Sin la, digamos que la O y la L no la vamos a pronunciar. Would. Ajá. Solo vamos a pronunciar la W, la U y la D. Would. 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 Any other question? Suena como... Ahí se las escribí en el chat de Zoom. Would. Any other question before we continue? Okay, so that was just for pronunciation. So
vamos a continuar entonces. Esto es solo como para que tengan una idea más amplia de cómo se utiliza este modal auxiliar. Este es un auxiliar, como les repito, no tiene significado como si lo querramos traducir. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ways to report a problem. I would like. So, podemos hacerlo de estas tres formas que están acá para reportar un problema. I would like to report a problem. Después de like, si va a ir otro verbo, como aquí tenemos reportar, siempre tenemos que poner to antes del otro verbo. I would like to report a problem. Otra palabra que podemos utilizar en vez de problem es issue. Y significa lo mismo. I would like to report an issue. An issue es lo mismo que un problema. O podemos decir, I have trouble with. Okay. Tengo. I have trouble with. También es problema. I have trouble with. Solo podemos hacer de esas tres diferentes maneras. Y al otro lado, pues tenemos common issues to report. Los más comunes es cuando algo aparentemente no funciona o no está trabajando. So we can say, it doesn't seem to work. O si está haciendo un ruido extraño, it makes a strange noise. Noise es ruido. Funny es divertido. No sé. It makes a funny noise, como hace un ruido gracioso. It does not turn on, como para decir cuando algo no enciende. Es lo que más comúnmente pasa con la mayoría de aparatos que de repente ya no encienden o están haciendo algún ruido. Entonces, para eso es esto. Sí, wood, así como está ahí, es madera. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Creo que el chat a lo que se refiere, creo, don Mario, es que se oye parecido al wood. Sí, exacto. Esa es una buena manera de asociarlo y que se nos quede cómo se pronuncia. Es similar a madera, wood. El auxiliar es igual que la pronunciación. Madera, wood. Wood. Excelente. Pero sí está bien difícil de... Bueno, tal vez en el contexto que lo digan, ¿verdad? Sí, porque si yo digo I would like, no voy a pensar que me están diciendo me gusta la madera. Tu madera gusta. Es el contexto lo que nos ayuda en ese sentido. Sí. Sí. Entonces, hay que, bueno, acá el trabajo que tenemos es como escribir tres problemas que se pueden reportar con diferentes electrodomésticos. Por eso tenemos acá tres espacios. Ahí podemos poner tal vez computer, photocopier, teléfono, o el teléfono celular, ya lo que sea, mobile phone. ¿Y qué problemas son los más comunes que se pueden reportar? Y pueden hacerlo como está acá. Por ejemplo, I have trouble with... Y luego, si acá ponemos computer, puedo poner it doesn't connect to the internet. No se conecta al internet, por ejemplo, un problema común con la computadora que no se conecta, etc. ¿Lo pueden hacer en grupo? Yo creo que sí, podemos hacer en grupo. Escribir tres equipos, ya sea computadora, impresor, teclado, cualquier pieza de equipo. Y poner los problemas que presentan, los más comunes. Ya sea que lidian con ello en el trabajo. O pueden ser aparatos de la casa también, ¿por qué no?
Lo van a hacer en grupo y poner tres problemas por cada uno. Por ejemplo, tres problemas comunes con la computadora, tres problemas comunes con la impresora, y etcétera. Recuerden que tienen el vocabulario que vimos ayer. Se pueden también apoyar de la presentación que estuvimos estudiando ayer, como para recordar cómo se dice cuando el papel está atascado en la impresora. ¿Recuerdan? Son dos verbos que se pueden utilizar para decir que algo está atascado. Atascado. Uh-huh. Stuck. No. Ajá, está stuck. ¿Y el otro? Jammed. Uh-huh. Jammed. Jammed. Uh-huh. Igual cuando I'm in a traffic jam. Si está en un tráfico, el tráfico está atascado, también se utiliza ese verbo ahí. I'm in a traffic jam. So, okay. So, esto nos va a servir también como refuerzo para que repasen lo que vimos ayer. Y luego pues van a presentar para la clase. Voy a dejar de compartir. Y antes de ponerlos en grupo, les voy a habilitar para que compartan, porque siempre se me olvida. Ahí estamos. No se me choca. Y la lavaste. Usted me la. Perdón, la. Y ahí había el porqué. Hola. Hola, Marilyn, Jocelyn. Hola. Hola. ¿Qué tengo mi mamá? Okay. ¿Alguien puede compartir lo que vamos a en la red? Ahorita. Hola. 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 ¿Me pueden compartir pantalla? Sí, es día de cosas. Ya no me ha comprado. Sí, es el no sé si puede ir. Dale. Usted. Pues, esto es muy innecesario. Tu abuela es. Tengo algo lento en internet. Gracias.
interesante estilo de vida es hipotético. ¿Acaso es por ti que estamos recaudando dinero hoy? Sí. ¿Qué estás haciendo aparte de avergonzarte? Sí, el grupo. Sí, creo descargando. Porque no me deja abrir el archivo. Tengo que tener una aplicación. ¿Qué archivo? Este archivo. ¿De qué? Perdón. Si no le deja abrir eso, puede intentar con él. Esa página donde estamos trabajando también está en el material que descargaron de la plataforma. Y si no, lo pueden hacer en un documento de Word. Pueden crear un su medio cuadrito y hacer ahí las tres, el listado de tres equipos y tres comunes, problemas comunes por cada uno. Sí, porque no, pero no es problema del laptop, que no tengo la aplicación. Pero si gusta, hagámoslo así, como dice la teacher. Que alguien más intente compartir también. Uh-huh. Yo porque estoy en el teléfono, de verdad. Okay. Yo también estoy desde el teléfono. Yo sé si sí puede compartir o quién es que puede compartir. No solo hagan el listado en su cuaderno, entonces. Sí, creo que sí nos va a tocar. Sí. De ahí, de la otra forma. No, voy a esperar. Quiero evaluar mis opciones. Secretaría que tengo. Yo no. Sería mi reto de pero es un fenómeno bastante común que recurre a casi todas las adolescentes. Ese poder ser que a un tipo de niño le da la chiquita. Que es una de las más comunes para mí en el día a día, que dependiendo del volumen de usuario, pero
que no se recuerdan de su contraseña a la hora de entrar a su máquina o a la hora de entrar a algún sistema o a la hora de entrar hasta en el correo, se les olvida. Okay, so it's I don't remember my... I don't. Yes. Okay. Don't. Is correct? Yes. Okay. Okay. ¿Alguna otra, compañeritas? Ya, estamos buscando. Odali se fue, de seguro tiene problemas de conexión. Ah, regresó. Bueno, si quiere, voy a decir uno. A ver. Tanta, pero no la distinguiría. Sería I would like to. Usted tiene experiencia. Usted corte lo tanteando. Solo lo puede ver. Like to. Así como va. Have. A fast. Ahí le va a contar. Fast, así. Fast, de rápido. No, pero rápido. Abuela, ajá, así como va. Ajá, fast. Ok. F-A-S-T. Sí, no sé si está viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Sí. Ah, sí, ya. Ah, ok. Internet Network. ¿Así? Sí, así. Exacto. Ok. ¿Quién más ahí para...? Está sacando la reunión, pero ahorita la... Sí, así vimos, Adalys, que se salió y volvió a entrar. Ahí lo escribí en el chat, no sé si está bien. Ahí. A ver qué le podemos corregir, no sé. I don't with my computer. Ahí que creo que falta algo. I don't. Sí. Creo que el verbo sería. Turn on. I don't. Puede ser. ¿Qué más o menos queríamos decir ahí? Perdón. Elia. I would like to inform
That the invoice como que se me ha dañado la computadora. Creo que esa es la idea. Ah, ¿cómo dijimos que era cuando algo se arruina o ya no funciona? Es issue. Oh, it's broken. My computer is broken. I think, puede decir creo que mi computadora se arruinó. I think my computer is broken. Think, así. Think. Sí, I would like to report a problem. Le falta la H. That my computer is broken. That my computer is broken. Así. Broken. ¿Es bra o bro? Bro, can. Así, ¿cómo está o le falta algo, teacher? I think that my computer is broken, con N. Is broken. Los dejo que me están llamando de otro room. Paper is stuck in printer. Así es para atasco de papel. ¿Qué? La contraseña para entrar nunca se me olvida. Yo cuando uno manda una impresión y no sale en la impresora también. Esa la que usted dijo es la donde dice print this document, ¿verdad? ¿El qué? Donde dice que cuando se manda a imprimir y no imprime. Ajá, document. ¿Hola? Cuando se va al sistema será lo mismo de internet. Sí, como eso está conectado con el wifi, ajá. ¿Cuántas han anotado? Yo llevo 4. Yo solo llevo 3. Yo llevo 2. Deberíamos salir. Deberíamos ser las
Ok. ¿Qué más íbamos a hacer después de él? Hey, let's listen to the first group. It was Azucena, Brenda, Francisco, Janet, Jocelyn, and Marilyn. Hello, teacher. Hello. Yo entendí que teníamos que hacer una lista de los problemas más comunes que nos han pasado a nosotros en las oficinas. Yes, correct. Los que nosotros pusimos fueron new software, frozen screen, paper stuck in printer, my computer printer won't print this document, my computer will not switch on. Okay, very nice. Thank you so much. Yes, those are very, very common problems that we may have in the office. So excellent. Thank you so much for sharing, Lynn. That was an excellent job. And let's listen to the room number two. There was Adriana, Andrea, Elia, Juan, Odalis, and Oscar. Hello, teacher. Hi. Eso es lo que hicimos ahí. Más o menos hicimos este cuadrito para... no sé si lo alcanzan. No sé si se las leo. Yes, or you can take turns. Pueden turnarse o las puede leer uno solo en el grupo, como ustedes han decidido su dinámica. Entonces, si gusta, le voy a leer la primera de las mías.
Okay. I would like to report a problem. I don't remember my password. I would like to report a problem. My printer is broken. De ahí, no sé, Elia está por ahí para que lea la suya. Después Odalis y Andrea. Okay. I like the report problem. I think that my computer is broken. Odalis. I would like to report that the invoice are canceled. I would like to have fast internet network. Okay, eso es todo, teacher. Okay, but it was excellent. You did a very nice job. Thank you so much for sharing. So, okay. Yes. So the invoices were canceled, I guess, in the system. So, but yes, excellent. Now let's listen to room number three. It was Viseida, Cesar, Emily, Fatima, Gisela, and Mario. Teacher in computer. Not skin on internet. Switch on. Mm-hmm. Internet disconnect. Operating system use lock. The keyboard does not respond. And painter, paper jam. No jam. No ink. MP paper. Disconnected with the netbook. Television is single lock, internet disconnect, black skip. Okay, very good. So when it says it comes to things, right? Como son cosas, podemos decir the computer doesn't switch on. The computer doesn't switch on. En vez de not. Sí. Sería doesn't. Como es una cosa, doesn't. César, no sé si lo vas a modificar. No. Ya lo modificé. But that's okay. You did an excellent job. Lo hicieron muy, muy bien. Excelente. Okay. So, let's see. Vamos a continuar. Vamos a chequear attendance. Okay. Let me check here if I get the file before we continue. Adriana Raquel. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you. Brenda Lizeth. Present. Thank you. Briseida Lizeth. Present, teacher. Thank you so much. Cesar Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen.
Fatima del Carmen. Is she here, Fatima del Carmen? Or not? Yes. Okay. Ahí está, lo que pasa es que creo que... Okay, thank you. Francisco Javier. Good evening, teacher. Good evening, thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Present. Selin Yahaira. Present. Thank you. Jose Roberto. Present, teacher. Juan Cristobal. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Let's see. Odalis de Maria. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. And Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you. Okay. Let me continue sharing my screen. Okay, the next exercise that we have here, it's on page 41. And this one is similar to the one that we have already done. Si se fijan, es lo mismo que acabamos de hacer. Está el item en la columna donde dice item. Tenemos que escribir el objeto. Ya sea computer, printer, or fax. And then the possible problems, los problemas posibles que se pueden presentar. Y luego hacer como conversaciones. Tenemos acá el ejemplo, un pequeño ejemplo abajo. Dice, I have trouble with my Wi-Fi connection. And then the other person said, let's see. Let's check the router first. Que vamos a chequear primero el router. But before that, aquí tenemos algunas expresiones que nos van a servir porque vamos a hacer un como pequeño conversación. Y en esta podemos, la idea del material es que hagamos una, como una llamada reportando un problema. Entonces, pues al contestar podemos decir thank you for calling y el nombre de la compañía. How may I help you? For example, you can say, thank you for calling Dell. How may I help you? Or thank you for calling help desk. Help desk a veces es como el departamento en, en una compañía que también puede ser el IT department, donde están los técnicos, donde están las personas encargadas de los sistemas, del mantenimiento de las computadoras, etc. Eso es help desk. This is, and the name of the person, how can I help you? For example, you can say, thank you for calling help desk. This is Flor, how may I help you, etc. Or it's welcome to Dell, or welcome to the name of the company, or etc. My name is, and then you say your name. How can I help you? Or simplemente decir, hello, this is help desk. How may I help you? O pueden saludar con un good morning, good afternoon. You have reached help desk. What can I help you with today? ¿Con qué te puedo ayudar ahora? Let's see another. May I have your name, please? Ya cuando usted le dice, yes, I would like to report a problem with the computer. The other person on the line can say, may I have your name, please? Sure, my name is Mario. Thank you. And just in case we'll get disconnected, what phone number should I use to reach you? And then you say, oh, okay, my phone number is this, or my extension, etc.
Before we discuss your issue, can I get your first name, please? Thanks. And what's your extension number? Just in case we get disconnected. Or, y hacer preguntas como, what is your issue exactly? And you describe what is happening. Where is the issue happening? Is it working from home, for example? When does the issue typically happen? When did it start? Why has this issue happened now? Did anything notable happen beforehand, such as a software update? Who is this issue affecting besides you? Have you tried to fix the issue until now? ¿Tenemos preguntas acerca de estas frases, preguntas o vocabulario? ¿No? ¿No questions? No, teacher. Ok, so, esas son preguntas que pueden hacer, pueden utilizar para formar su conversación, ¿verdad? No necesariamente en ese orden, so, pueden escoger algunas de ahí para ir armando una conversación. Y cuando le preguntan, have you tried to fix the issue until now? Cuando nosotros tratamos de solucionar un problema, siempre nos preguntan, ¿ha hecho algo? Eso se llama troubleshooting. Aquí está la frase troubleshooting. Es cuando tratamos nosotros de combatir un problema, ¿verdad? ¿Qué tratamos de hacer? Por ejemplo, normalmente hacemos actualizaciones. O puede ser que sea un update. Or we can install a new software. Or we can say reboot or restart. A veces reiniciamos como parte de lo que hacemos para tratar de combatir o hacer un troubleshooting antes de llamar a help desk, antes de llamar al IT department. Nosotros muchas veces hacemos un troubleshooting. Si eso no funciona, entonces vamos con los técnicos. Otra cosa es bien común que hacemos para ver si mejora la navegación o se deja de, o puede cargar el website, es clear cache. Limpiamos cookies de los navegadores, ¿verdad? Eso es como lo más básico, lo que podemos hacer antes de llamar a help desk. Y aquí hay algún vocabulario que nos puede servir. So we can check and repeat. Operating system. Y aquí tienen la definición en español. Update. Software. Update. System up to date. Reboot. Restart. Reset. Turn on. Turn off. Install. Uninstall, load, username, settings, plug in, unplug, power cord, log in, error message, pop up, clear cache, clear data, download, upload, check for updates. Vamos a repetir una vez más. Operating system. Update. Software. Update. System up to date. Reboot. Restart, reset, turn on,
turn off, install, uninstall, low, username, settings, plug in, unplug, power cord, login, error message, pop-up, clear cache, clear data, download, upload, check for updates. Okay. Ahí les queda este vocabulario. Y aquí tenemos un ejemplo de conversación. Como les digo, pueden hacer algo similar a esto. Si se fijan, la conversación empieza en solo Mike Hernandez, IT Department. Ustedes podrían utilizar algo así. Thank you for calling help desk. This is Janet. How may I help you? Okay. Ya Janet contestó, dijo, gracias por llamar a help desk. Esta es Janet. ¿Cómo te puedo ayudar? Ella le puede reportar el problema. Decir, oh, my computer doesn't turn on. Oh, I see. Have you plugged in the power cord? ¿Ya enchuflaste? ¿Ya metiste, conectaste? El plug-in es conectar. Power cord es el cordón que le da corriente, ¿verdad? El enchufle. So, you can ask that and say, oh, I'm sorry, I'm so distracted, I didn't. Yeah, el cable estaba desconectado. Okay, thank you for your help, etc. Una conversación sencilla. Y aquí tienen otro ejemplo. So, vamos a practicar esta conversación primero antes de que ustedes construyan su propia conversación. Ahorita, como les digo, ahí ya tienen material para que ustedes armen su conversación y puedan hacer un patroncito similar a este. Vamos a repetir, como ya saben, de esto no tenemos audio, solo nos toca irnos a pie. Let's repeat. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Any question? ¿Tienen alguna pregunta o quieren que practiquemos otra vez? Practicamos otra vez para oír la pronunciación de unas palabras. Sure. Let's start again.
Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Do we have volunteers to role play this conversation? Gisela? And Juan Cristobal, thank you. Okay. Okay. Mike Hernandez, is the department? Hello, Mike. This is Mario Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to working and marking is strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, excellent. Thank you so much for participating. You did a very good job. Thank you. Anybody else? Briseida, and who would like to practice with Briseida? Andrea, thank you so much. Mike Hernandez is the department. Espérame, voy a buscarlo porque no me aparece la pantalla. El de Mike es, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, okay. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer.
What is the problem, Mr. Ochoa? He doesn't seem to be working and is making a strange noise. Is there a messenger in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Remember this IT. IT department. IT, and the other word is SIM. This is a pronunciation, SIM. It doesn't seem to be working. Thank you so much for participating. You did it very good. I have Mario. Mario había levantado la manita. ¿Alguien que quiera practicar con Mario? Azucena, thank you so much. Si gusta, empiece, don Mario. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Mario Choa from accounting. I will like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Choa? I doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. So, let's see. It's a funny noise. It's a service. And I see making. Okay, making. And that's okay, you did it pretty good. Just the word making, and that's it. You did it very good. Any other two volunteer? Se esconden, teacher, se esconden los volunteers. Veo, no quieren aprovechar ya los últimos días. Marilyn and Janet, thank you. Okay, no sé si usted quiere empezar, Janet. Sí, bye. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Shua from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some to check it. I see. It'll be there right away. I'm there right away. Excellent. Excellent right job. Thank you for participating. Do we have other two? Other two volunteers? Okay, so we're going to stop here with this practice and let's complete the sentence and use the conversation to help yourself. So in number one, what is missing? I like to report this issue. Would. Yes, right. Excellent. I would fix it. I would be there to fix it. Could be. Estaré ahí para arreglarlo. That could be one. So now, in this one, remember that
would like, as you said, you want, especially making offers and requests, como ya lo vimos. Entonces, vamos a hacer una conversación similar a la que acaban de practicar y recuerden que ahí hay algún vocabulario que pueden utilizar, ¿verdad? Para que no, no les cueste mucho, les he puesto ese vocabulario, pueden usarlo o pueden hacer algo diferente. Ustedes ahí se lo dejo a su criterio. Voy a rehacer los grupos. Acuérdense que es armar una conversación similar a la que acaban de practicar. Y en los grupos pueden quedar de 3 o 4. Y ustedes pueden escoger quiénes van a hacer el roleplay. Vamos a hacer 5 grupos. Ok. Recuerden que van a crear una conversación similar a lo que acaban de practicar. ¿Cuáles oraciones quiere compartir? Las que teníamos, don Mario, las que acababa de mostrar ella. La de los... La que envía siempre el WhatsApp. Ajá, la que dice. No la que acabamos de practicar, ¿verdad? No, sino que las oraciones. Ah, donde dice... Thank you for... Donde dice, that's you for calling company name. Okay, ahorita. Esa. Ajá, esa. Entonces, ¿cómo iría? Si vamos, vamos a aprender. Tiene que pagar el mes. Primero, se habla. Primero, puede. Lo que generalmente hace uno es saludar, ¿verdad? Y luego reportar el problema. Good morning. Le voy a decir que puede poner una más de 10,000 gigas. Sí. Pero don Mario ponga 2 nombres de personas, porque como vamos a hacer el que llama y el que lee, el que contesta. Uh-huh.
morning. Good morning. Good morning. My name. Y ahí sería que donde dice like I report, le contestaría la otra persona, ¿verdad? ¿Cuál es? Ajá, pero vaya, por ejemplo, dice good morning, my name is Briseida. No sería bien que diría good morning, gracias por llamar a tal empresa. Mi nombre es Briseida. Sí. No, si porque está llamando a Claro. Ahorita es como que usted estuviera diciendo buenos días, mi nombre es Briseida y necesito poner un reporte. Ok, sí, es cierto. Y ahí ya sería la otra persona que le pregunte. Ah, la que va a contestar de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí sería que hubiera. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia like a report y use. Isu. Isu. Algo así. O Isui. Isu. Isu. Algo así, no sé. Bueno, entonces ahí después diría, good morning. Ajá, good morning. Good morning. Good morning, Griseida sería ahí, ¿verdad? Pues sería, ajá. Ahí sería gracias por llamar, ¿verdad? Thanks for your calling. Good morning, Briseida. Ahí sí sería. Thanks you calling. Perdón, thanks you for calling. Y ahí dice la empresa. Bueno, Briseida, gracias por llamarla a la compañía tal. Ajá. Entonces ahí sería. Thank you for calling. Thank you for calling. Ajá, y ahí sería el nombre de la empresa que vamos a poner. ¿Qué? Company. Ajá, no sé qué compañía podemos poner. ¿Por qué? ¿Qué sería tu? Claro. Uh-huh. Así. Company. En las oraciones que estaban ahí, lo que pasa es company, está company name, está representando el nombre, o sea, el nombre de la empresa. No vamos a poner company, no hay que ir a la empresa company name para que nosotros le pongamos el nombre de la empresa. En este caso ya no tenemos que poner company. Ah, okay, claro. Sino que... Tú, claro. Sí.
Está una amenaza, una tormentona aquí con unos rayos. Y le respondería a la compañera, what is the problem? Ajá, y ahí sería ya. Ah, bueno, como usted, como dice que tendría que ver el nombre de otra persona para poner papá, entonces tendría que ir, digo aquí. Mario, ¿cómo? My name is. Ajá, ahí tiene que ir. My name is. Jocelyn. My name is Jocelyn. Jocelyn. Y ahí preguntarle cómo le puede ayudar. How can I help you? Falta algo, ¿qué le falta? El signo de interrogación. Oh, yes. Solo que esta máquina para encontrar el signo de interrogación va a estar. Chief, no me agarra con el chief. No, ya era. Ahí está. Ok. ¿Cómo puedo ayudarte? Y tendríamos que escoger un problema, ¿verdad? Hay que decir el problema. ¿Ahora qué problema vamos a hacer? El internet, que el wifi, que el wifi no funciona. Está lento, algo así. Y ahí decimos que si lo puedo reiniciar. Entonces ahí tenemos que hacer de qué. My internet. Ah, vamos a poner que se desconecte. Porque se le cae la señal, ¿verdad? The signal is lost. My internet or the internet. Mi internet no funciona, está lento. My internet doesn't work, it's slow. ¿Cómo? My internet. My internet doesn't. Vamos a ver. Dos N, ¿verdad? La N, ahí después agrega la apóstrofe.
S, N, T. S, ahí va la E, la S, la N. Después de la E va la S. Me ando buscando el apóstrofe en esta máquina, no lo encuentro. Solo que la apóstrofe va después de la S, de la S y de la N. Se va después de la N, ajá. Dasen, ajá. La N. La N. La apóstrofe y la T. La T. Bueno, no me quiero estar complicando. Esto le vamos a poner y le decimos que la máquina la pone al revés. Ajá. Sí. Work. My internet, ¿qué? Work. Work. Uh-huh. ¿Qué? It. It. Oh, it. Solve. Ajá, sí, ajá. It. It. Solve. S, L. Ah. Quite la F, ajá, quite la F. Ajá. S. S. L. L. Ah, slow. Slow, ajá. Sí. Lento, ¿verdad? Slow. My inter doesn't work is so slow. Slow, ajá. It's slow. 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 Lento. Lento. Y que ella puede responder, mi internet está lento. También podemos poner que... Pero ahí está malo, Brisita. ¿Por qué? Porque dice, mi internet no está trabajando lento. No está. Doesn't work, es que no está trabajando. It's slow. Está lento. Tendría que tener una coma aquí. Tal vez doesn't work very well. Tal vez no trabaja muy bien. Está lento. Para que tenga sentido. Ajá, para que tenga sentido. Porque si dice no trabaja y después está lento, entonces sí trabaja, pero lento. Very well, así. Doesn't work very well. It's slow. Ajá. Le queda una coma en well. No, sí. ¿Cómo que no? Vamos a hacer un poquito para acá. Vaya, ¿qué más? My internet doesn't work very well, is so. Bueno, ¿y si le escribimos ahí que reinicia la computadora? O el router. Ajá. Ay, ¿cómo le decimos eso? Aquí creo que dio, en lo que ella dio, creo que estaba permitido. Debería de... Dice que reiniciar, desinstalar, cargar, actualizar. Ah, porque iniciar sección sería actualizar ese, ¿verdad? Reiniciar es restart o rebook. Puede ser venir. Ok, haga lo siguiente, reinicie la máquina.
Okay, comprendo. Siguiente. No sé si está bien así. Hola, ¿me escuchan? Hola. No sé si está bien eso. Me dice, ok, comprendo. Haga lo siguiente, reinicie la máquina. Después que hayamos puesto my internet doesn't work very well, it's slow. ¿Cómo? Casi no le escucho porque está viendo bien fuerte. Después de eso que hemos puesto ahí, le podemos poner, ok, comprendo. Haga lo siguiente, reinicie la máquina. Ajá. Sería, ok, I understand. Ok. Understand. I understand. Do the following. The following. Restart the machine. Following. Restart the machine. Mm-hmm. Así. Ajá, y diría eso, la comprendo. Haga lo siguiente, reinicie la máquina y compruebe su señal. No sé qué le podemos agregar ahí. Y espere un momento, él también le podemos poner. Ah, está bien. Wait a moment. Ajá, para que espere un momento que la cosa se cargue, pues. Y ahí le ponemos nosotros, ok. Y es tú. ¿Cómo se dice esperar? Esperar se dice wait. Wait. Ah, wait. Así. Wait a moment. Sí. Oh. Así. Y si sigue con el problema, vuelva a llamar al servicio al cliente. Ajá, cabal, así sería. Y si el problema, si el problema consiste, algo así se dice, ¿verdad? ¿Cómo es? Persiste. Si persiste en la cosa. Si el problema persiste, llame atención al cliente. No, porque hay que atención al cliente. Lo van a mandar para IT Department. ¿Qué más le ponemos entonces? Ajá, eso puede ponerle, Mario, si persiste el problema, llamar a atención al cliente. Ajá. Vuelva a llamar. Ajá, y si el problema persiste, llame nuevamente y lo... ¿cómo se le dice? Y lo remitiremos con el área de mantenimiento, algo así, no sé. Ajá, algo así. Ah, pero en inglés, no en español. No, pues sí. Y, ¿cómo se dice? If the problem persists. Call again. Así creo. Oh, que yes. Call again. Mm-hmm. Yes, así. Mm-hmm.
Y si termina ahí, y el cliente, ¿qué le va a responder? El cliente le va a poner, ok, gracias. Ajá. Como dijo Robocop, thank you for the cooperation. ¿Cómo le ponemos? Thank for no hay una que diga algo. Ajá, eso estaba viendo, fíjese, buscando una que dijera como gracias. Quiero ver. Sí, que se dice thank you so much for your help. Thank you so much. So much. Thank you for your help. So much. Sí. Ajá. Thank you so much for your help. Only that. Your help. Okay. Si gusta, practicamos el diálogo. Ajá. Aunque casi no veo la letra, don Mario. ¿Por qué? Se ve algo pequeño. Ah, pero es no, que lo pequeño no, sino que el color. Ah. La goma grande, quiero ver. Al color solo cámbialo, tal vez a negro. A negro. O no sé si se puede pasar para Word y hacer un poquito más grande y cambiar la letra, el color de la letra. O si no, solo se cambia el color de la letra. No, ajá, para que no le vean. Lo intentamos. Sí. ¿Usted lo va a compartir para don Mario? ¿Por qué no lo anoté? Sí. No lo anoté. Que si me deja guardarlo, porque usted lo anotó, yo salí. Yo le tomé foto. Ah, pues mándemelo, mi mozo. Bueno, vamos a ver si me salió por ahí. Ahí nos vemos más adelante. Chao. Yo soy Lin, mándemelo. Ahorita. ¿Cómo aparece? 7724. Espérame, 7724. How did it go? Did you finish? Yes. Finish. Yes. Excellent. So let's see. Let's listen to the room number one. It was Cesar Bonilla, Emily, Fatima, and Gisela. Ahorita comparto. Ahí está la conversación que hicimos con mi compañero. No sé quién me ayuda a leerla para que todos podamos escuchar. Ah, ya. Dale, vamos a empezar y yo digo el B, si quieres. Okay. Thanks you for calling Claro. My name is Gisela Hernandez. How may I help you? Hello, Gisela. This is Cesar Bonilla. I would like to report a problem with my internet. What is your problem, Mr. Bonilla? My internet is slowed down in the rain or disconnects. Who are the lights on your modem?
The lights on my modem are flashing. Give me a moment. Mr. Bonilla, thank you for your wait. I am very sick and my relapses are reset. You can check the internet service right now. It's okay. Thanks. The connection is restables. Okay, excellent. Probablemente not. Aquí en vez de who, acuérdense que who es quién. Oh. Ajá, quién. Entonces, si quería preguntar cómo están las luces, cómo es how. 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 How are the lights? Ahí está bien, ¿verdad? Yes. Okay. And excellent job. Thank you for your participation. So let's listen to the second group. Let's see. It is Elia, Jose, Juan, and Oscar. Hello, teacher. Hello. Ahí nos va a ayudar Oscar y Elia en Elia. Leer la ahorita. Oscar, IT department. Hello, Oscar. This is Elia from accounting. A call like this to report a problem with system. What is the problem, Miss Elia? I don't remember my password. I not been discharged the system in my desktop. Do you remember having it say somewhere? I don't remember say somewhere. Okay, I received your password. I knew the password. 1, 2, 3, 4 is temporary. Thank you. I remember to save this new password. Okay, very good. Just remember that in this, and don't find. I don't remember my password, and I don't find. I don't find. Aquí, acá, donde les, ah, bueno, es que como se está compartiendo, no puede ver. Ahí sí. Está, I don't remember. Está bien, quítele el find. I don't remember. Lo que le decía es que en la segunda negación igual sería don't. And don't find. Porque aquí dice and no find. And don't find okay. The shortcut to the system. Okay. But yes, very good, excellent job. So you did it very nice. Lo hicieron muy bien. Poquitas cosas hay por ahí, pero excellent. Thank you so much for sharing. Thank you. Let's check with the room number 3. It was Briseida, Janet, Jocelyn, and Mario. Carlos, ya no sé ni dónde lo guardé. Vaya ahí, Briseida y Jocelyn. Vaya, solo que no lo veo, solo veo una carpeta de tareas. Ah. Sí, está compartiendo el explorador de Windows. Ah, no se ve. No.
haces? ¿Cómo hago? Si gusta, lo hacemos así. Ok. Bueno, empieza usted. Vaya ahorita. Good morning. My name is Briseida. I work like... Ay, ya está. A ver. Sí, ahí sí. Ok. Good morning. My name is Briseida. I would like a report user. Good morning, Briseida. Thank you for calling to Claro. My name is Jocelyn. How can I help you? My internet doesn't work very well. It's solved. Oh, okay. I understand to the following. Restart the machine. Wait a moment is the problem. Persist. Call again. Thank you so much for your help. Okay, so that was short, but very good. Thank you so much for participating. So now let's see the number four, Azucena, Brenda Lobos, and Marilyn. Hola. Okay. Va a empezar usted, Brenda. Bueno, está bien. Okay. Thank you for calling me computer system. How may I need you? Hello, good night. I would like to report a problem. What is your issue exactly? I can't log in my computer. Where is your issue happening? I have this issue in my job. Who have you tried to fix the issue until now? I only restart the computer. We will send the technical support. Okay, thank you. Good night. Excellent. Thank you so much. Good job. Now let's listen to the last room. It was Andrea, Francisco, and Odalis. Okay, teacher. Nosotros lo vamos a leer porque lo hicimos en el cuaderno. Okay. Vamos a proyectar. That's okay. Thank you. Odalis Rivera, IT Computer Department. Hello, Odalis. This is Andrea Callejas from Administration Department. I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Ms. Callejas? It doesn't seem to be working anymore. It doesn't load any program. Have you received a warning message? No, because it does not let me enter any program or close pop-up windows. I would like to come some to check it. No, eso yo lo tenía que decir, sorry. I would like you to come some to check it. I see. I bet her right away. Okay, I'll be there right away. All right, so you did it very good. ¿Cómo sintieron ahora con un poco de ayuda, algunas frasecitas? See, I know the topic is kind of difficult. Es como vocabulario técnico, etcétera, pero ya nos vamos a salir del tema de lo técnico. Pero ¿cómo sintieron para armar la conversación? Lo han hecho muy bien. Yes, me gustó el hecho de interactuar y casi que amarlo entre todo el grupo fue interesante. Sí, vi muy colaboradores, solo estuve en un par de grupos, solo en dos creo que estuve, en uno me estuve casi toda el final del tiempo para hacer la conversación, pero sí vi que estaban colaborando bastante,
buscando cómo armarla, and it was very good. Nice job. So, como les decía, la idea no es ir corriendo, pero pues creo que ya tuvimos vocabulario de lo técnico, soporte técnico, y siendo would like to report a problem, that's it. So, mañana creo que vamos a ver si empezamos ahora con would para otros usos que no sean reportar un problema técnico. So, vamos a chequear asistencia, vamos a hacer el segundo control antes de seguir. And let's see, Adriana Raquel. Adriana Raquel. No está Adriana. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you, Andrea. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you. Brenda Lizette. Present. Thank you. Briseida Lizette. Present, teacher. Thank you. Cesar Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen. Thank you. Francisco Javier. Present. Thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Present. Thank you. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you, Mario. Hoy le toca 101. Si pudiera quedarse un ratito después de la clase, that would be nice. Mirna Yanet. Present, teacher. Okay. Odalisa María. Present, teacher. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. And Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you. Now let me continue sharing. So, así pues, bueno, hicieron su pequeña conversación utilizando esto como base. Y pues nada más recordar en esto, en lo que es la página 43, es para recordar que utilizamos would like to, para decir algo que queremos, especialmente cuando estamos ofreciendo algo o pidiendo algo. Would like es para algo que queremos. Ahorita es como me gustaría reportar un problema. I would like to have a problem. Si queremos ir a un restaurante y ordenar, I would like to order. Me gustaría ordenar. I would like to order a pizza, o etc. También cuando ofrecemos en modo de pregunta es would you like. Ya vamos a ir a ver más a fondo esto. Y pues si vemos singular y plural. So we have she would like to send some report today. He would like to meet the new employees tonight. If it is plural, they would like to speak to a supervisor. We would like to ship the containers tomorrow. Como pueden ver, no hay diferencia si es singular, persona singular, como he, she, es would like to. Si es un plural, es igual, would like to. Y el verbo, pues, en su forma simple.
Entonces, eso es fácil, no es nada complicado el uso de los modals. Y bueno, luego el ejercicio que tenemos es imagine a piece of equipment at workplace is broken. Es como imaginarnos que hay una, algo del equipo de la oficina dañado y es escribir cinco, pedir cinco cosas para ello. Por ejemplo, my computer is broken. The keyboard doesn't seem to work. The mouse is not responding, etc. Es básicamente lo que ya hicimos, ¿verdad? Está reportando problemas, so no nos vamos a detener acá. Ok, tenemos esta lectura, read about printer qualities and answer the questions below. Esta es una lectura comprensiva. Esto sí lo vamos a hacer. Antes de empezar con lo de la lectura, quisiera recordarles que pues ya esto solo nos quedan 3 días de clases. Miércoles, jueves, viernes, terminamos. Y pues esta unidad es bien corta. Entonces, siempre dejamos espacio para un repaso o para hacer el examen final. Entonces, quisiera que a más tardar el día de mañana me digan si hay algún tema que ustedes quisieran que repasemos. Algo que ustedes sientan que les dificultó mucho. Revisen sus cuadernos, revisen sus notas, revisen en la plataforma. Si hay algún tema que quieren que repasemos para yo preparar la clase o el repaso en base a lo que ustedes necesitan. Así que solo les voy a dejar esa tarea para mañana para que en la clase me digan, yo necesito repasar lo de los frequency adverbs. Siento que quiero repasar un poco más los adverbios de frecuencia o el presente simple y you name it. O el presente continuo que también hemos visto. Cualquier tema que hayamos visto que ustedes sienten que necesitan practicarlo un poco más o que no les quedó muy claro, me lo hacen saber el día de mañana para preparar un repaso y ejercicios adicionales. ¿Ok? Okay. Bueno, tenemos reading about printing qualities and answer the questions below. About printer qualities, we have color, resolution, speed, memory. Now, color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. The printing resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which printers read a large image. So based on this reading,
Basándonos en esta lectura, tenemos que contestar estas cinco preguntas. Why is color important to some users? What does DPI stand for? Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is the amount of memory that most printers come with? Nos tenemos tiempo para resolver estas, responder estas preguntas basado en lo que acabamos de leer. Ay, no. Ya, bien, André, un día te voy a asustar, culera. Ay, no, a mí se me va a asustar. Hablamos de la... Okay, let's check your answers. Why is color important for some users? Black and white. Why is color important for some users? ¿Por qué es importante el color para algunos usuarios? Or you need more time? ¿Necesitan más tiempo? Lo chequeamos mañana, no se preocupen. Is that okay if we check that tomorrow? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, all right, no problem. I know you're tired and time is over, so lo vamos a hacer mañana con más tiempito. Okay, so thank you so much and don't forget, no se les olvide, por favor, si hay algún tema que repasar, me lo hacen saber mañana en la meeting. Y pues les deseo un feliz descanso. See you tomorrow. Take care. Thank you. Good night. Yeah. Goodbye. Good night. Bye. Teacher. Bye bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Take care.
Hi, Mario. How are you doing? ¿Cómo le va, Mario? Good. Good. Okay, perfect. ¿Cómo vamos con las clases? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, me gusta mucho. Okay, good. Algo que usted sienta que le ayuda bastante o que quisiera que hagamos más ejercicios de estos en las clases o algo de también este, puede ser que de las clases anteriores, no sé si viene desde el módulo 1 o es nuevo, si hay algo que le gustaría que retomemos. No, vengo desde el módulo 1. Okay. Pues realmente todo se me olvida rápido. Oh, no problem. Eso sucede, eso ya tenemos mente muy ocupada en muchas cosas, pero nada más es práctica. Sí, el tiempo es muy importante y casi no tengo. Sí, no, por eso, bueno, importante, ¿verdad? Que usted no pierde clase, generalmente siempre está conectado, está participando, eso es importante, le va a ayudar. Ahorita estamos comenzando, entonces con la repetición y las prácticas constantes se le va a ir quedando, no se presione ni se preocupe. No, se trata también de hecho tengo por aquí, este, imprimo mucho material en y trato de, pero no me queda mucho tiempo. De hecho, después de las clases tengo trabajo que hacer. A veces estoy ahí con el teléfono que me están pidiendo ayuda. Entonces estoy ahí medio. Los mando a volar un ratito porque pido que me dejen en paz, pero igual siempre me quitan el tiempo. Sí, me imagino. Algo que le guste en particular de las clases, ejercicios, metodología, algo que se esté haciendo bien como para seguirlo haciendo. No, pues yo pienso que todo se está haciendo bien. O sea, me gusta esa interacción con los demás compañeros porque siento que así aprendo más. O sea, a veces hay cosas que no las tengo muy claras y otras. Hay un par de personitas por ahí que son bastante inteligentes y captan rápido y eso. A veces me gusta hacer grupos con ellos porque saben. Rápido captan, pues, o sea, distraen una idea. Entonces, sí, eso es lo bueno del trabajo en grupo, que a veces es más fácil entenderle a los compañeros que al facilitador, ¿verdad? Tal vez tengan una manera más sencilla de explicar, o no sé qué sea, pero sí, las interacciones de grupo ayudan bastante y es de aprovecharla, ¿verdad? Así que por eso sí me decían constantemente en este, en los one-on-one, que necesitaban que les hiciera las meetings con más tiempo, más trabajo de grupo, y pues ahí vamos tomando lo que ustedes, porque es importante saber qué piensan, cómo se sienten, qué es lo que ustedes quisieran, qué es lo que les funciona, pues porque de esa manera nosotros podemos tomar acción para que se desarrolle el curso y las clases de la manera más provechosa y conveniente para ustedes. Sí, en los trabajos en grupos siento que es más, se siente uno más en confianza y bueno, que hayan varias ideas ahí dando vueltas, ¿verdad? Porque uno lo puede ver de una forma y como usted decía, a veces hay que ver el contexto de las cosas para poder entender. Exacto. ¿Algo más que quisiera agregar, Mario? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algún tema que quisiera que repasemos antes de terminar la clase del viernes, que sería la última? ¿O no tiene nada en mente ahorita? Pues, me da problemita las cuestiones del ING, de las terceras personas. Ahí me tiendo a confundirme a veces. Me equivoco bastante en eso cuando hay que hablar de las terceras personas, de agregarle la S o las otras cosas que se le agregan cuando son terceras personas. Por ahí sí, a veces el me confundo. Presente simple es el que tiene más reglas, entonces pues vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre eso antes de terminar. ¿Algo más que se le ocurriera, Mario? No, pues sí, yo creo que por ahí nada más antes. Donde me da mucho, he tenido base con ahí con el presente continuo y el presente simple, teniendo que
me perdí un poquito, pero he tratado de buscar literatura por ahí. En San YouTube, en San Google. Ajá. Por ahí siempre ando aliado, sí. Imprimiendo paginitas ahí para medio rato de tiempo ahí la voy viendo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, le agradezco entonces su tiempo, Mario. Le deseo que descanse, no le quito más. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno, gracias. Watch you tomorrow. Bye.